pudiéramos platicar hasta no tenerlos hoy aquí con nosotros. La verdad estoy muy contento de las dos incorporaciones, tanto de Ray como de John. Creo que son jugadores que tienen características únicas, que vienen a aportar mucho al equipo, que han marcado diferencia, que vienen de ser equipos protagonistas, ¿no? A Ray le tocó vivir dos finales el año pasado, ser campeón en una y quedar subcampeón en la otra. John viene de hacer un par de torneos muy importantes con San Luis, de alcanzar una de las fases que hace mucho San Luis no alcanzaba. Y la verdad, muy contento, ¿no? Primero, Ray, darte la bienvenida. Lo intentamos, lo platicamos el otro día por teléfono, traerte antes al grupo y no lo habíamos podido lograr. Hoy te incorporas con nosotros. Creo que, ¿qué más decir, no? Un joven mexicano con hambre, con ganas de querer triunfar, que ha demostrado que alcanzó selección nacional sub-23, que hizo un gran papel. Hoy, el que te unas a nuestra familia, el que estés aquí hoy con nosotros, que podamos conseguir ese objetivo que dejamos el torneo pasado muy lejos de alcanzar. Muy contento de que te incorpores, de que estés con nosotros. John, un sueño hecho realidad. Intentamos, buscamos, vimos por dónde. Si bien es cierto, al principio, por las circunstancias y como siempre he dicho, por las voluntades, no te pudimos tener antes. Pero en cuanto se abrió la oportunidad, se abrió esa pequeña posibilidad, hablamos contigo, tuvimos un Zoom muy bueno. Creo que junto con Beñat y con Lalo Herrera, el poder transmitirte qué buscábamos este torneo, metimos el pie en la puerta y luego junto con tu representante no dejamos que esa puerta se cerrara. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder contar contigo. Estoy seguro que le aportarás muchísimo al equipo. Sé de tu experiencia, ya te tocó también pasar por Europa. Sé lo que tienes para aportar al equipo y muy contento de estar aquí y bienvenido. Y bueno, Beñat, ahí están dos puntitos positivos de lo que estábamos buscando. Creo que eso ayudará al equipo. Dejo claro, no he cerrado el tercero que también tenemos ahí, pero lo que sí he cerrado es que estamos enfocados ya en el inicio del torneo, que estamos trabajando en esa línea y bienvenidos y estoy seguro que alcanzaremos el objetivo. A Lozano, a Brian Lozano lesionados, que todavía no están a disposición, y luego tenemos a Fulgencio, a Santa María y a Mateo sancionados, ¿no? Y no van a poder estar y todos los demás están a disposición. El tema de John Murillo, pues sí, está a disposición para poder ir convocado y a partir de que va convocado, pues podrá estar en el banquillo a disposición para la segunda parte o empezar de titular, porque todavía tenemos un entrenamiento que es el de mañana y en estos días ha entrado de forma natural. Fulgencio también ha entrado muy bien en el equipo, pero en este caso no va a poder estar este partido, pero John sí y es cuestión de la decisión del cuerpo técnico, pero va a poder estar para el partido, sí. Pregunta, fíjate que tomo la decisión de Atlas porque era una oportunidad que quería yo, una oportunidad, una exigencia más, un club mayor con todo el respeto que se merece Atlético de San Luis. Y lo que pasó en San Luis ya pasó y estoy enfocado en este nuevo reto que tengo, ¿no? Era un tema que tranquilamente me podía quedar en San Luis, me salió esta oportunidad y bueno, no podía desaprovecharla, ¿no? Gracias, continúo.